Se les acusaba de vender droga a lo largo del año 2011 en su propio domicilio y a los tres se les ha declarado culpables de un delito contra la salud pública. Se pueden evadir las penas de prisión teniendo en cuenta que Carmen Moreno en el momento de los hechos era consumidora, por tanto si acredita esa dependencia y que a día de hoy está rehabilitada tal y como se puede comprobar, evidentemente no cumplirá la pena de la pena privativa de la libertad. Respecto a Dolores no la cumplirá seguro porque no tiene antecedentes penales y es la primera vez que se ve en un proceso penal, y respecto de Antonio, en función de su situación de dependencia de las sustancias estupefacientes, pues también la podrá eludir. Cuando los agentes registraron su casa encontraron básculas de precisión digital y sustancias de heroína y cocaína. También detuvieron en fechas distintas a varios consumidores alrededor del domicilio. A la misma hora se juzgaba a un vecino de Malagón, también en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, acusado de acabar con la vida de otro hombre, de introducirlo a un contenedor y de pegarle fuego posteriormente. En este caso aún no se conoce el veredicto.